Por cierto, no me acuerdo. Netflix ha anunciado la nueva temporada de Drive to Survive, ¿vale? 11 de marzo, ¿vale? Ya está. No me acuerdo, me bloqueo. Se me ha ido por completo. O sea, te lo juro, me he quedado bloqueado, bicho. No me acuerdo qué os iba a contar. ¿Cuánto me voy a indignar con Netflix y cuánto me lo voy a fumar igualmente? O sea, estoy deseando ese estreno de Drive to Survive, sabiendo que me van a mentir a la cara, que va a coger Will Buxton y me va a mentir así, de cerca. Estoy deseando que esto suceda. Estoy deseando fumarme todos los capítulos. Y después de haber tenido una de las temporadas más intensas de la historia de la categoría, que le dedican un par de capítulos a Daniel Ricciardo, se ha comprado un chalet en no sé dónde y es feliz. O sea, tengo unas ganas de que eso suceda que no os lo podéis ni creer. Tengo unas ganas de que no se traten ni el 35% de cosas importantes que han pasado durante este año, que no os lo podéis creer. Tengo unas ganas de ver cómo van a poner a Max Verstappen poco menos que del demoni, porque encima no va a ir a las entrevistas y no se va a poder justificar, que no os lo podéis ni creer. Tengo unas ganas de todo esto, locas. Tengo unas ganas del ninguneo, porque esto no se sabe en España. Yo creo que mucha gente en España no es consciente de esto. Todos sabemos ya lo de que Max Verstappen no va a participar en las entrevistas porque dijo Netflix, váyanse al carajo 100 veces. Pero no somos conscientes de que Fernando Alonso, probablemente no. Si pueden ocultarle en alguna, esta le van a ocultar, le van a tapar. ¿Por qué? Porque Fernando Alonso tiene su propia serie con Prime. El ninguneo que se va a venir a Fernando Alonso y el cabreo que va a pillar mucha gente por eso, no lo vais a ver, ¿eh? No lo vais a ver, ¿eh? Se le viene un ninguneo a Fernando Alonso que no os lo vais a creer por el hecho de que él tiene una serie con Prime Video, ¿no? Entendible, pero esto va a pasar. O sea, el ninguneo a Verstappen y a Fernando Alonso, que son dos de los cuatro nombres más importantes de este año en la Fórmula 1, va a ser evidente. A Verstappen no lo van a poder evitar porque no deja de ser el campeón del mundo y van a tener que hablar de él. Y tampoco va a colar que le quieran poner como el superdemoni, aunque creo que lo van a intentar. Pero a Fernando es que no, es que van a pasar de él. O sea, de Alpine van a mencionar la victoria de Ocon, esa creo que sí la van a mencionar. Y Alonso lo mencionarán, pero muy de pasada. Muy de pasada. No digo que está a favor, digo que esto es lo que va a pasar. Y aún así seguiré diciendo lo mismo. Seguiré diciendo lo mismo. Me sigue pareciendo bien, entre comillas, que hagan este producto, a pesar de que evidentemente no sea un producto hecho para los que ya sabemos cómo funciona la Fórmula 1, ¿no? Todos sabemos a qué público va este producto. Pero no pasa nada, porque al final hay que crecer la afición por ahí. Alguna puerta tienes que tener de entrada en la Fórmula 1. Y la puerta de Netflix es muy golosa. Y a partir de ahí, si entran 15 a ver Fórmula 1 y se quedan 6, y de esos 6, 2 comprenden y aman en la categoría que hay detrás de esa serie, de esa ficción un poco que se monta Netflix, será positivo. Ya está, eso es lo importante. Dicho eso, yo os voy a hablar un poco de los momentos que me gustaría ver, ¿vale? Hay muchos. Ha sido una temporada con muchísimos momentos. Evidentemente, debe haber, no sé si un capítulo o al menos dos, dedicados íntegramente al duelo Hamilton-Verstappen. Íntegramente. Íntegramente. O sea, al duelo Hamilton-Verstappen. No sé si un capítulo o dos, pero íntegramente debe haber un capítulo o dos dedicado a ello. Capítulos, creo, un capítulo interesante en Ferrari. Los cambios en Ferrari, creo que es muy interesante la pareja Sainz-Leclerc. Yo, de verdad, no es porque sea español, pero creo que Carlos Sainz debería ser uno de los protagonistas de esta temporada. Me gustaría ver un poco, y esto podría parecer una tontería, pero tengo mucha curiosidad, y como Gunther Steiner es personaje recurrente en la serie, quiero ver qué ha pasado en Haas este año. Tengo muchas ganas de ver qué ha pasado en Haas. Tengo muchas ganas de ver hasta qué punto Gunther Steiner se ha quedado con algún poder dentro de Haas y sigue teniendo ese poder que le veíamos contra Grosjean y Magnussen. Tengo muchas ganas de ver eso. Ya que no van a tener a Verstappen, de ver en Red Bull a Checo. Quiero ver cómo ha vivido esta temporada tan jodida Checo, porque creo que al final, a pesar de su victoria en Bakú, creo que en general ha tenido que ser una temporada jodida para Checo. No creo que esté contento con su rendimiento. Tengo ganas de ver muchas cosas. Es que tengo ganas de ver muchas cosas. Digo que sean posibles, ¿vale? Insisto, me gustaría mucho ver cosas de la vuelta de Fernando Alonso a la Fórmula 1, reacciones después de su carrera en Hungría y tal. Me gustaría muchísimo, pero eso no va a pasar. Un capítulo especial de lo de Monza también, pero eso estaría dentro de la rivalidad Hamilton-Verstappen. Y sobre todo, algo que me fliparía
y que creo que no va a pasar, pero tengo que decir que me equivoqué y que el año pasado sí se habló del escándalo, del pequeño escándalo del Gran Premio de Australia 2020. Lo que más ganas tengo de ver es el Gran Premio de Bélgica 2021. Quiero ver cuántos se atreven a relatar lo que fue aquello. Y tengo que decir, se le dio buena cobertura y se le dio bien de protagonismo, y salieron declaraciones duras contra la Fórmula 1 de pilotos como Lewis Hamilton en el Drive to Survive del año pasado para el Gran Premio de Australia. Recuerdo aquel Gran Premio que no se llegó a celebrar, pero que a 10 minutos de empezar los libres 1 se canceló, pero que se iba a hacer, ¿vale? Creo que se hablará del Gran Premio de Bélgica, creo que se debe hablar, creo que no se puede evitar ese tema, pero quiero ver cómo lo hacen. Quiero ver cómo lo hacen, porque me gustaría ver cámaras. Esto a lo mejor es mucho pedir, pero si Netflix tuvo un poquito de ojo en aquel momento, si tenía cámaras en cualquier box de la parrilla, me gustaría mucho que algunas se desplazaran hacia dirección de carrera. Y me gustaría mucho ver la cara de Michael Masi en esos momentos. Y lo digo en serio, no lo digo ni como con morbo, lo digo en serio, me gustaría ver el nivel de tensión, porque en el fondo, ojo, yo he criticado muchísimo a la FIA y seguiré haciéndolo, pero evidentemente es una situación muy tensa y muy difícil, ¿vale? Que nadie quite una cosa no quita la otra. Que las decisiones fueran pésimas y buscando un solo interés no quiere decir que no fueran fáciles, o sea, que no fueran difíciles, perdón. Eran difíciles de cojones, ¿vale? Para cualquiera, pero bueno, al director de carrera de la Fórmula 1 hay que pedirle esa responsabilidad. Entonces quiero ver eso. Quiero ver cómo se vivía en los boxes. Quiero ver... Sobre todo me gustaría mucho ver a Michael Masi aquí. No sé hasta qué punto se va a exponer Michael Masi de esta manera. No sería inteligente por su parte exponerse mucho, pero quiero verlo. Y quiero ver las verdaderas opiniones del que para mí es el gran escándalo de la temporada, el Gran Premio de Bélgica, cómo se estafó a toda esa gente que fue a ver la carrera, por lo que digo siempre, ¿vale? Esa carrera seguramente no se podía disputar por visibilidad. Yo no voy a discutir eso. Lo que no se podía era estafar a la gente, dar tres vueltas bajo un safety car y decir que eso era una carrera de Fórmula 1. Bueno, que encima no fueron ni tres, que fueron dos, que tuvieron que mirar el reglamento, parar el tiempo. Todas las barbaridades que se hicieron para que la pobre gente que había ido al circuito saliera de allí estafada, ¿vale? El reparto de puntos, el tal. Y luego, evidentemente, un poco el contraste también de esa decepción que teníamos todos con la alegría. Entendible, aunque incluso molesta de ver, por otra parte, de George Russell consiguiendo su mejor resultado en Fórmula 1, ese segundo puesto, ¿no? Pero aún así me gustaría verlo. Me gustaría verlo. Y teniendo el precedente del Gran Premio de Australia 2020, tengo confianza en que algo vamos a ver, ¿vale? En que algo vamos a ver. Ya digo, no sé si Masi hablando directamente a cámara, pero me gustaría que se vieran cámaras un poquito entre bambalinas, ¿no? Me gustaría ver un poquito el entre bambalinas de esta carrera. Porque fue un escándalo, mayúsculo, ¿no? Uno de los mayores engaños que yo he vivido como aficionado de Fórmula 1. Veremos, si lo omiten y hacen como que fue una carrera normal y que solo se canceló por lluvia y tal, pues iba a decir que me llevará una decepción, pero tampoco te puedes decepcionar cuando no esperas nada. Yo, de los que yo he vivido, es el mayor escándalo. Para mí supera Indianapolis 2005. Para mí lo supera, ¿vale? Algunos que seáis más viejos que yo habréis vivido otros, ¿vale? Pero para mí es el mayor escándalo que yo he vivido. También, por supuesto, tengo ganas de ver, ya que hemos tocado aquí el tema Russell, también quiero ver, ¿no? ¿En qué momento Russell sabe ya que va a ser piloto de Mercedes y en qué momento Bottas sabe ya que no va a ser piloto de Mercedes? Me gustaría ver las dos cosas, me gustaría ver desde qué carrera sabe cada uno más o menos su futuro. Esto también me gustaría, y espero que, como Kimi Raikkonen sabía desde el principio de temporada que iba a ser su última temporada en Fórmula 1, a ver si le han seguido y hay algo, un capítulo relativamente especial respecto a Kimi Raikkonen. Me gustaría, ¿no? No sé si un capítulo entero o al menos un apartado importante a Kimi Raikkonen. Debería verlo. Y yo creo que Kimi, aun siendo como es Kimi, es probable que se haya dejado. Kimi, hemos visto este año, yo creo que al Kimi más abierto. No descarto que saliera con su familia a un capítulo tal y hablara algo, ¿eh? No lo descarto en absoluto. Por lo demás, no sé, hay muchos detalles en la temporada, desde luego, que me gustaría ver. La victoria de Ricciardo, aquella carrera de Monza, ¿no? De tal, con la victoria de Ricciardo, el doblete de McLaren. Para Netflix va a haber seguro un capítulo del doblete de McLaren en Monza. Va a haberlo seguro. Y ya está claro, es que cuando os he dicho al principio lo de Hamilton y Verstappen en dos capítulos, es que claro, lo de Hamilton y Verstappen incluye Monza.
incluye Arabia Saudí, incluye Abu Dhabi, incluye Silverstone. Es que incluye muchas cosas. Incluye muchas cosas. O sea, incluye Brasil. Es que incluye tantas cosas que por eso digo que tiene que ser un capítulo 2. Que serían los ideales para cerrar la serie, ¿no? Veremos, veremos, veremos. Y luego, pues, no sé. Tendremos sorpresas. O sea, os aseguro, esto es lo que yo esperaría. Vale, más o menos. Son muchas cosas, a lo mejor, para 10 capítulos. Pero es lo que yo esperaría. Ahora, recordemos y entendamos cuando salga la serie cómo funciona una serie de este estilo. No puedes escribir el guión sobre la marcha de la temporada. No puedes. No te daría tiempo a hacerla. Habrá capítulos ya escritos de antes. Y yo por eso creo que ahí podría entrar lo de Kimi Raikkonen. Habrá cosas que ya estuvieran preparadas y que si tienen que adaptar un poquito lo que ha pasado a aquel escuadrón, lo harán, ¿vale? Como han hecho en otras ocasiones. Pero si tenían ya preparado, por ejemplo, un capítulo de Leclerc y Leclerc no ha hecho nada especialmente llamativo esta temporada, pues lo van a meter igual, ¿no? Quiero decir, al final, estas series, este tipo de proyectos, tienen que argumentarse un poquito, tienen que prepararse un poquito el 50% sobre lo que ha pasado en la temporada y el otro 50% tienes que llevarlo tú de antes. Entonces, veremos cómo lo tiran. Hungría tiene que tener capítulo, pero claro, Hungría igual, nos vamos a todo el jalón. Que bueno, lo de Hungría no es Hamilton y Verstappen per se, ¿no? Entre ellos. Sería un poquito tal. Me gustaría mucho ver a Bottas después de ese Gran Premio de Hungría. Me gustaría. Me gustan muchas cosas. Vaya, me gustaría muchas cosas. Ocon y su primera victoria en la Fórmula 1. Seguramente vaya a tener un poquito de cabida. No sé si algo quizá también de Alfa Tauri, Pierre Gasly. Ojito con que no sé qué tirón tiene Netflix en Japón. Pero a ver si Yuki Tsunoda no es uno de los protagonistas también. O sea, a ver qué atención le dan a Yuki Tsunoda. Vamos a verlo. Mick Schumacher va a tener varias entrevistas delante de cámara hablando de... Porque además Mick Schumacher, la serie de Schumacher, si no recuerdo mal, la serie del padre, es de Netflix. Mick Schumacher va a hablar bastante delante de cámara. Mick Schumacher va a hablar bastante. Y hostia, ya os aseguro quién va a salir como el malo de la... Entonces, son muchos temas, por supuesto, y mucho de esto que estoy diciendo se quedará fuera, pero son las cosas que a mí me gustaría ver en Drive to Survive. Veremos en qué acierto. Habrá temas que ya estuvieran preparados de antes y tal, y no los tengamos que fumar, pero, hombre, hay varias cosas que se tienen que tocar sí o sí si quieres hacer un mínimo repaso de la temporada, aunque recordemos que no es un documental, Drive to Survive, no tiene una labor documentalística. ¿Vale? No tiene esa labor, Drive to Survive, para el aficionado a la Fórmula 1. Tiene la labor de crear una ficción alrededor de el mejor espectáculo del mundo. Que muchas veces pienso que en temporadas como esta 2021 no hace falta adulterar lo que ha pasado. Con enseñarlo ya estaría.